tardes, bienvenidos al presente contacto en directo. De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Se genera importante información. Presente en el Salón Sol del Perú, Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Se trata de una importante y destacada reunión con pensadores y reconocidos intelectuales de México, Puerto Rico, Bolivia, Francia y Sudáfrica que visitan la República Bolivariana de Venezuela en este importante encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Parte del saludo y la bienvenida que les da el jefe de Estado venezolano a los intelectuales quienes han destacado previamente, conocen un Estado profundamente democrático y participativo en nuestra nación. Además, el constante llamado del Ejecutivo Nacional de mantener importantes conversaciones y el diálogo con distintos sectores del país. Todas y todos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta reunión con intelectuales nacionales e internacionales. Daremos inicio con las palabras del ciudadano Ernesto Villegas Polhac, ministro del Poder Popular para la Cultura. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compatriotas todos. Hoy tenemos el gusto de encontrarnos acá en el Palacio de Miraflores, en la Casa del Pueblo, rescatada por el pueblo de Venezuela de las manos del fascismo tempranamente, un 13 de abril del año 2002. Y lo hacemos para encontrar al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con un conjunto de intelectuales, de académicos y dirigentes políticos que se han dado cita en la ciudad de Caracas para participar en la tercera escuela de pensamiento crítico descolonial, Estado y procesos constituyentes, que se ha estado desarrollando desde el pasado día 22 y concluye el próximo 26 aquí en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Se trata de la tercera oportunidad, 3 años consecutivos, acogiendo Venezuela a esta iniciativa. Y han sido jornadas de debate y reflexión sumamente interesantes, pertinentes, profundas y absolutamente libres. El gobierno bolivariano, a través de distintos ministerios e instituciones, les ha brindado todo el apoyo. Pero esto no ha significado en modo alguno cortapisas, limitaciones para que ese sea un escenario para el debate crítico y autocrítico de los grandes asuntos de la humanidad y particularmente desde la perspectiva de la decolonización. Aquí tenemos con nosotros nada más y nada menos que al profesor Enrique Dussel, filósofo, teólogo, líder, ideólogo de la teoría de la descolonización, de la filosofía de la liberación, y le acompañan también otros académicos como Ramón Grossfogel, sociólogo puertorriqueño, es profesor de la Universidad de Berkeley. Está con nosotros el compatriota boliviano Juan José Bautista, quien ha sido ganador en Venezuela, señor presidente, del Premio Libertador al Pensamiento Crítico en el año 2014. Él ha participado ya en esta actividad en otras ocasiones y hoy nos acompaña junto al compañero Sabelo Yobu Gasheni, quien es profesor titular del Departamento de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sudáfrica. Él es nacido en Zimbabue, ¿no? Y actualmente trabaja en Sudáfrica. Nos acompaña también la compañera Ouria Butelia. Ella es militante política francesa. Milita en el Partido de los Indígenas de la República. Es militante antirracista, anticolonial y representa a los hombres y las mujeres de esa Francia colonial, de las colonias de Francia. Asimismo, señor presidente, nos acompañan una serie de compañeros de Venezuela, el profesor Guillermo Barreto, parte de la organización del evento, el compañero Pedro Calzadilla, del Centro Nacional de Estudios Históricos, está el profesor Adán Chávez Frías, Saúl Ortega, Jacobo Torres,
nuestra querida primera combatiente, Cilia Flores, la vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz, también el compañero Nicolás Maduro Guerra, responsable de formación de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí está una representación de la recientemente designada Dirección Nacional de esta juventud. Está el compañero Juan Díaz, secretario de Finanzas y Logística de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Pérez, secretario de Organización, y Aurora Paredes, secretaria nacional de Mujeres de la JPSUB. Continúa las deliberaciones en los próximos días y no es casual que pueda desarrollarse justamente aquí en Venezuela, en medio del brote fascista que se ha registrado en nuestro continente y en el mundo. Aquí Venezuela se ratifica como una bastión de la lucha por la decolonización, por la emancipación y por la construcción de una sociedad distinta y superior al capitalismo salvaje y a los, digamos, dictados de la modernidad y de la colonialidad. Yo, sin más preámbulos, señor presidente, quisiera darle la palabra a un compatriota de la patria grande, el profesor Ramón Grossfongel, quien es puertorriqueño y profesor de la Universidad de Berkeley. Adelante, bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Un honor estar aquí con el camarada presidente de la República Bolivariana. Para nosotros es el tercer año en que estamos aquí contribuyendo al proceso. Nosotros siempre decimos que toda la reflexión que intentamos hacer desde la escuela y desde otros espacios es siempre en solidaridad con los procesos que están ocurriendo aquí, siempre manteniendo primero que nada el antiimperialismo, porque yo siempre digo, no todo antiimperialista es decolonial, pero no se puede ser decolonial sin primero ser antiimperialista. Y digo eso porque a veces esto de lo decolonial se convierte en una cosa bastante problemática si no tenemos claro los ejes de antiimperialista, anticapitalista, anticolonial. Y a veces en los debates en América Latina, pues tenemos mucha gente que se llama decolonial y a la hora de el proceso bolivariano en Venezuela, pues lamentablemente toman partido con la derecha proimperial neoliberal de este país. Y entonces eso para nosotros es una contradicción enorme y claro, para nosotros es todo un reto mostrar cómo lo de colonial tiene que tener antes que nada un compromiso político y un compromiso ético con los pueblos en su lucha por la liberación. Y otra cosa que quería mencionar era la idea de que pensemos juntos la posibilidad de hacer un instituto de producción de conocimiento de colonial de cara a que sea transversal en el sentido de, porque lo de colonial pasa por muchos registros. Es decir, por la educación, por los contenidos de la educación, pasa por las formas en que nos relacionamos los seres humanos, la forma como nos relacionamos con otras formas de vida. Es decir, esta modernidad colonial capitalista es destructiva de la vida humana y no humana. Entonces, lo de colonial pasa por muchos registros. Aquí tenemos el maestro Enrique Dussel, que ha producido toda una obra alrededor de ese tema, y nos interesaría mucho la posibilidad de la construcción, la creación de un instituto de pensamiento decolonial para contribuir ya no una vez al año, sino todos los días en Venezuela. Y lo decimos no porque los que venimos de afuera venimos a mudarnos a Venezuela, no, nosotros venimos aquí comprometidos con la solidaridad, sino porque hay ya una generación de venezolanos formados por nosotros que pueden asumir el proyecto ellos mismos y echarlo adelante. Y entonces aclaro eso porque nosotros estamos en solidaridad y nuestras trincheras de lucha son en otros lugares donde nos ha tocado, ¿no? Y la invitación sería a pensar juntos en la posibilidad de crear un instituto de pensamiento y producción de conocimiento decolonial que contribuya a los retos y desafíos de la revolución bolivariana para echarla adelante. Esa es la invitación, ¿no?, que nos gustaría conversar. Aquí paso la palabra al profesor, doctor y maestro Enrique Dussel.
Señor presidente, es la segunda vez que estoy ante usted. Me acuerdo cuando dio el título a como 5.000 médicos y nos reunimos unos instantes hace 2 años y justamente hablamos de la importancia de tener una formación decolonial, o es decir, por desgracia, en América Latina, aún los procesos más revolucionarios, Cuba, por ejemplo, o aún en este momento Bolivia, siguen, sin embargo, al nivel de la enseñanza primaria, secundaria, universitaria, con una visión eurocéntrica de la cultura, de la ciencia y de todo. Es difícil, pero una vez por todas tenemos que comenzar a cambiar el contenido del currículo de la enseñanza para cambiar también la mentalidad de la juventud y de todos los ciudadanos, y no esperando un siglo, sino en 4 o 5 años se puede impactar si es que se piensa cambiar el contenido. Esa es la idea de un instituto que pudiese formar equipos a nivel económico, político, agrícola, porque esto, como decía Ramón Grossfogel, es transversal, toca todas las actividades de un Estado y por ser transversal, no vaya a ser que fuera interesante que dependiera directamente de la presidencia para poder entonces sí desde ahí irradiar un espíritu decolonial que permita descubrirse al venezolano como tal desde su historia y no estar repitiendo lo que nos viene de Europa, Estados Unidos o una tradición pues conservadora. Y esto no es fácil, pero es lamentable. Ninguna de nuestras grandes revoluciones latinoamericanas de los últimos años ha intentado cambiar el contenido de la educación. Seguimos educando como un francés o un norteamericano nuestra juventud y al ciudadano. Y esto se puede hacer con poco tiempo, con equipos que escriban textos de estudio para todos los colegios del país, gratuitos y que permitan cambiar. Por eso la idea de sugerir la constitución de un instituto de estudios decoloniales, pero que no fuera en distintos ministerios o secretarías, según, sino que dependiese de la presidencia para que desde ahí pudiese irradiar a todas las actividades del Estado, hasta la estrategia militar mismo, debe ser pensado, por supuesto, de una manera descolonial y no imitando lo que se nos impone de afuera. Yo me acuerdo haber dado algunas clases hasta en las escuelas militares en Bolivia o en Venezuela también. Y digo siempre, nosotros ¿para qué queremos aviones si enfrentaríamos a la potencia máxima en la Tierra que tiene aviones? Lo que necesitamos son simplemente armas que tierra, aire pueden echar abajo un avión y cuesta más barato. No necesitamos tanques, necesitamos bazucas que hasta un campesino pueda usar. Entonces, aún la estrategia militar hay que pensarla descolonizadamente y no imitando la estrategia de los países centrales, europeos, Estados Unidos y aún de Rusia y demás. Esta es la idea. Y por eso estos cursos que se han hecho. Además, yo querría después hablar con usted de un instante de una idea que ha ido surgiendo, muy importante, creo. Pero, en fin, dos palabras, concluyo, porque usted tiene la palabra. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, nuevamente quiero reiterar nuestra palabra de agradecimiento y la bienvenida a todas y a todos
nuestros queridos invitados internacionales que han participado nuevamente de manera muy perseverante en el coloquio internacional, en la jornada internacional sobre pensamiento crítico y descolonización. Recuerdo perfectamente las conversaciones que tuvimos hace 2 años y algunas decisiones que tomamos en ese sentido, en el proceso de descolonización de nuestro país y en el proceso de descolonización de América Latina y el Caribe. Creo que esta jornada apunta de manera coherente en la dirección que hemos venido construyendo. Y la propuesta de la configuración de un instituto para la descolonización del pensamiento, de la vida, de la acción de los venezolanos y las venezolanas, me parece que es una propuesta absolutamente necesaria para poder darle coherencia, articulación y para poder avanzar en un conjunto de procesos en distintas dimensiones de la sociedad y del gobierno que nos permita consolidar este camino de independencia. De independencia verdadera, independencia absoluta. Quiero saludarlos a todos. A la compañera Aurea Butelja, militante política de Francia. Al compañero Sabelo Jobu Gacheni, camarada, profesor de la Universidad de Estudios del Desarrollo de Sudáfrica. Al compañero Juan José Bautista, nuestro filósofo de Bolivia. Estuve viendo el programa que hicieron Juan José Bautista y el compañero Ramón Grossfogel. ¿Cómo que se pronuncia tu apellido bien? Grossfogel. El programa que hicieron con Walter Martínez hace 2 noches atrás. Excelente, interesantísimo. Verdaderamente, sin ningún desperdicio, como diría Walter Martínez. Y al profesor, filósofo, historiador Enrique Dussel, agradecerle. Cuando nosotros escuchamos el nombre de Enrique Dussel, recordamos a nuestro Chávez, pues, al comandante Chávez, quien se adentró en profundidad en los procesos teóricos, políticos, de definiciones que el profesor Dussel viene haciendo durante años e incorporó el cuerpo de ideas fundamentales, de tesis fundamentales, de transformaciones revolucionarias en el pensamiento, en la cultura, en la sociedad del profesor Enrique Dussel a el proyecto revolucionario de Venezuela, a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, a nuestro concepto, a nuestra doctrina, a nuestra ideología. Así que cuando el profesor Dussel habla, nosotros lo entendemos perfectamente, hablamos el mismo lenguaje, somos de la misma tribu, pensamos de la misma manera. Y agradecemos mucho que el profesor Dussel, con esa fuerza perseverante del tiempo, siga insistiendo con mucha fuerza en los procesos de descolonización, que son la esencia de la vida en libertad verdadera de nuestros pueblos hacia el futuro. Nosotros este año hemos realizado varios congresos que han permitido perfeccionar la visión hacia el futuro, el pensamiento político revolucionario, el programa. Estamos planteándonos desarrollar para los próximos 6 años lo que hemos llamado el Plan de la Patria 2025. Es con Chávez quien vino la visión
de planificación de largo plazo, de mediano plazo. Plan de la Patria 2025 ha sido un resultado de procesos de consulta, debate. Más de 24.000 asambleas populares de diversos signos para conformar su estructura principal. Este plan de la patria es continuidad del plan de la patria redactado de puño y letra del comandante Chávez para el periodo 2013-2019 y tomando la estructura central de los objetivos históricos, la estrategia, la visión, bueno, lo estamos actualizando rumbo al 2025 y más. En todos los aspectos, profesor Dussel, en todos los aspectos de la economía, de la cultura, de la educación, de la estructura política, del poder popular, etcétera, etcétera, de los aspectos nacionales, internacionales. El primer plan de la patria se elaboró en condiciones muy favorables del entorno latinoamericano-caribeño. Y al pasar de 6 años, tenemos que reconocer que las condiciones han variado y no son las condiciones favorables que tuvimos, sino que América Latina y el Caribe, como dicen, está en disputa. Y la derecha que hoy rige el poder en importantes gobiernos del continente es la derecha más extremista. Más extremista. En el caso de Colombia, quien ha tomado el poder político es un presidente, Iván Duque, que responde a la derecha paramilitar, a la derecha más extremista, a la derecha asesina, a la derecha guerrerista, a la derecha que saca del camino, por la vía que sea, por la vía judicial o asesinándolo a sus adversarios políticos, a la derecha conspiradora, a la derecha más subordinada al derecho, a la derecha imperial, al imperio norteamericano, para poner un ejemplo. Y los brotes fascistas que vemos en Sudamérica. Venezuela, como decía compañero Ramón Grofogel, Venezuela hoy, bueno, han venido aplicándole una estrategia de pinza y tratando de rodearnos. Nosotros hemos planificado este plan de la patria 2025 para navegar en medio de condiciones adversas y lograr que la revolución bolivariana se consolide en profundidad en todos los aspectos de la vida social, económica, cultural, política y geopolítica. Hemos tomado en cuenta todos los factores que están en juego. La necesidad de fortalecer el ALBA, de mantener, fortalecer el ALBA como alianza estratégica de países para la liberación. Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, como eje central del ALBA, y los compañeros del Caribe y los movimientos sociales del ALBA a lo largo y ancho de nuestro continente, como base sólida. Si nosotros nos podemos a buscar referencias históricas de momentos adversos para una revolución, tendríamos que revisar la Cuba de los 60 y los 70 y cómo pudo navegar Cuba en medio de amenazas, de acechanzas, de intervenciones, y cómo Fidel fue un maestro en la política, en la geopolítica, en la diplomacia y en el arte de mantener la defensa de su país, la defensa de la Cuba revolucionaria y en el arte de avanzar en el proceso revolucionario sin dejarse detener por las condiciones adversas que le tocó vivir. En aquella época solo México mantuvo relaciones diplomáticas y políticas con Cuba
Y Cuba pudo diversificar sus relaciones con los pueblos de la América Latina y el Caribe. Y pudo diversificar sus relaciones con los pueblos del África y de la entonces Unión Soviética. Si quisiéramos buscar alguna referencia con las condiciones complejas, adversas, de rebrote de la derecha extremista y fascista de América Latina y el Caribe. Yo digo que no podía ser de otra manera. Nosotros lo hemos vivido en carne propia en Venezuela. Lo recordaba en estos días, compañero Adán Chávez Frías, Adán Coromoto Chávez Frías, presidente de la Comisión Internacional de la Asamblea Constituyente y vicepresidente de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, compañero que lo acompaña en el equipo, compañero Pedro Calzadilla, profesor, camaradas, todos, compañeros de la juventud del Partido Socialista, de la Dirección Nacional, que recién ha designado el Congreso de la Juventud. Lo recordábamos en estos días, lo complejo que ha sido el proceso revolucionario venezolano y cómo nos ha tocado en todas las circunstancias remontar situaciones siempre nuevas y de un poder tremendo, ¿no? Cómo nos tocó enfrentar la arremetida en el primer gobierno de George Bush, cuando se vino toda aquella corriente extremista, invadieron Afganistán, se vinieron a dar un golpe de Estado en Venezuela y lo dieron. Este palacio presidencial que ustedes ven fue tomado por las fuerzas golpistas durante 48 horas entre los días 11 y 12 de abril del año 2002, como lo recordaba el ministro Ernesto Villegas. Y luego el pueblo y la Fuerza Armada en unión cívico-militar derrotaron ese golpe de Estado imperialista. Y luego se fueron a invadir Irak, a tomar, a clavar sus garras sobre Irak. Venezuela ha sabido enfrentar y sobreponerse a todas las circunstancias que nos ha tocado. Hoy estamos enfrentando una campaña mundial que no tiene parangón en los últimos años. El imperialismo norteamericano creo que ha botado los tapones, como se dice. Ayer yo estaba viendo unas declaraciones, pronunciamiento del vicepresidente Mike Pence sobre la caravana de migrantes centroamericanos y hondureños sobre Estados Unidos. El hombre dijo, llegó a decir, que esa caravana está siendo financiada por Venezuela, por el presidente Nicolás Maduro, y que pretenden poner a prueba la seguridad y la defensa de Estados Unidos, no sé para qué. Tremendo poder de convocatoria que yo tengo, pues, en Centroamérica. Mike Pence. Si no fuera porque lo dice un extremista, un loco extremista como Mike Pence, y lo peligroso que eso significa para la seguridad personal mía, que ya ha sido objeto de un atentado abierto, público, y seguridad del país, uno solo se reiría de eso. Lo primero que provoca es risa y lo segundo es preocupación porque ya comienza la paranoia imperialista a acusar al presidente Maduro y a Venezuela de todo lo que les ocurre a ellos. Y ellos son capaces de hacer cualquier cosa en el mundo. Alerto al mundo sobre la paranoia de Mike Pence y de los sectores extremistas del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Tiene una obsesión. Tiene una obsesión porque no han podido derrotarnos, no han podido hacer
que nos rindamos, ni lo podrán hacer jamás, porque la revolución bolivariana está plantada y decidida a avanzar. No tenemos planes de retroceder y menos de rendirnos. Nuestros planes son profundizar, acelerar, avanzar, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para hacer realidad el proyecto revolucionario de Venezuela. Una campaña mundial brutal. Ustedes la conocen más que nosotros porque la viven, la sufren, la padecen. En todos los países del mundo. Con la complicidad de los grandes medios de comunicación. Una campaña que impacta a todos los países de Europa, de América Latina, del Caribe, Estados Unidos y más allá. Y que pretende presentar a Venezuela como una amenaza, como un país fallido y justificar lo injustificable. Pretender repetir mil veces Venezuela dictadura, Venezuela dictadura, Venezuela dictadura. Y hay quienes declaran desde posiciones importantes de poder en el mundo, Venezuela dictadura, desconociendo la trayectoria democrática, republicana, impecable desde el punto de vista ético y político del pueblo de Venezuela y de la democracia venezolana. No les importa mentir, repetir mentiras. Maduro dictador, Maduro dictador, Maduro dictador. Crisis humanitaria. Y cuando uno junta los componentes de esa ecuación, tiene un solo resultado. Que pase lo que sea. Justificar cualquier cosa. Una guerra contra Venezuela, una invasión. El asesinato del presidente. Justificarlo. Un intento de golpe de Estado. Así que son los retos políticos que nosotros enfrentamos. Venezuela tiene su fortaleza, Venezuela tiene su capacidad de defensa y hemos venido trabajando lo más importante para un proceso político progresista de cambio revolucionario. La conciencia de un pueblo. No hay mejor arma de defensa. La mejor arma de todos no son los misiles ni los aviones, es la conciencia, los valores, la decisión, la voluntad de un pueblo. Trabajarla a diario, permanente. La extrema derecha y las corrientes fascistas han plenado la política latinoamericana. Fue en Venezuela donde surgió las primeras corrientes golpistas por allá en el 2002. Las primeras corrientes neofascistas, racistas, intolerantes en lo ideológico, en lo político, en lo humano. Nosotros por allá en el año 2005, 6, 7, en eventos internacionales que asistíamos, yo como canciller lo recuerdo vivamente. Hablábamos de corrientes neofascistas y fascistas que aplicaban el terrorismo ideológico, mediático, la intolerancia. Y muchos compañeros en Europa, en Brasil, en Argentina, compañeros, amigos, nos corregían y nos decían, no sean exagerados. No hablen de fascismo, no hablen de neofascismo, ¿no? Hablen de grupos de extrema derecha. Y nosotros decíamos, ¿qué les vimos? La cara. La cara es un monstruo, no puedo decir que es otra cosa. Le vimos la cara, es el fascismo. Le vimos la cara al golpe de Estado aquí, es el fascismo. Le vimos la cara a la intolerancia ideológica, a la persecución por razones políticas, culturales, raciales, sociales. En Venezuela comenzó con la derecha venezolana el surgimiento del brote fascista que hay en América Latina hoy. Decían algunos teóricos, a cada revolución
le corresponde una contrarrevolución. Al surgimiento de la revolución bolchevique le correspondió el surgimiento del nazismo, del fascismo y del franquismo como fenómeno de respuesta a las corrientes revolucionarias bolcheviques, obreras de izquierda de la Europa de los años 20, 30 del siglo 20. A la revolución bolivariana le correspondió el surgimiento de una derecha extremista, neofascista y fascista, y terrorista ahora, y magnicida ahora. Principales líderes políticos de la oposición venezolana han derivado en asesinos. Hay uno que se llama Julio Borges, que vive en Bogotá en una mansión mantenido por el gobierno de Colombia, que está al frente de un plan para asesinarme. Se dedica las 24 horas del día a captar y preparar grupos para ver cómo asesinan al presidente Maduro. Ya él está incriminado con testigos, capturados, convictos y confesos en el intento de magnicidio, de asesinato del 4 de agosto pasado. Todo conduce a Julio Borges, todo conduce a él. Y ahora él se dedica solamente a dos cosas, siendo el dirigente, el líder político más prominente de Venezuela en un periodo, jefe de la mesa de negociación por la oposición. Se dedica a dos cosas, a ver cómo me mata, asesino, extremista, para generar un caos y un escenario, creen ellos, de intervención, y a buscar algún militar por aquí y por allá que traicione su juramento y su valor bolivariano y chavista y se preste para alguna trastada. ¿A eso es que se dedica? Nosotros somos testigos, y lo decíamos con nuestro testimonio de vida en aquellos años, hace 12 años, somos testigos y le hemos visto la cara al fascismo. Y en América Latina ahora está sucediendo. En Brasil, a un proceso que no podemos calificar de revolucionario. Proceso progresista, profundo, de justicia social, de democratizador, liderado por el presidente Lula da Silva, por la presidenta Dilma, le surgió una contrarrevolución fascista que se ha ido con Bolsonaro al extremo ya del fascismo, lo cual confirma la máxima que debe llevarnos a los líderes revolucionarios, progresistas, nacionalistas, a los líderes de la izquierda latinoamericana caribeña, a no confiarnos, porque las oligarquías internas y el gobierno extremista del imperio estadounidense en cada uno de nuestros países, promueve, alienta, apoya el surgimiento de corrientes extremistas, excluyentes, que si pudieran tomar el poder político arrasarían con todo el mundo. Veamos nada más Brasil, el gran Brasil, derrocado una presidenta, preso y secuestrado el principal líder de ese país, expresidente Lula da Silva, y bueno, una campaña electoral fascista de intolerancia, de persecución, de exclusión. Sí que son grandes retos políticos que tenemos, ideológicos y culturales. En ese marco, si uno tiene claro los retos que tiene, puede tener un paso, dos pasos, tres pasos adelante, como decía el comandante Chávez, en los combates que están por venir. Uno, dos, tres pasos en los combates que están por venir. Nosotros tenemos claridad, hermanos del mundo, a los retos, a los peligros, a las acechanzas y a los caminos que nos enfrentamos hacia el futuro. No tengan duda ustedes, no tengan un milímetro de duda, compañeros del mundo, que la revolución bolivariana, por el camino que nos toque transitar, triunfará por encima de todas las dificultades y de todas las amenazas y acechanzas que nos toque vivir.
Nosotros tenemos un solo destino, marcado por nuestra lucha y nuestro esfuerzo, el triunfo por encima de las amenazas imperialistas, fascistas. Y siempre decimos que nuestro triunfo es la paz. La victoria del pueblo venezolano es la paz, la soberanía, la independencia, la convivencia. Y en paz, en soberanía, en convivencia, afrontar los problemas que tenemos. Los problemas de gobierno, los problemas sociales, los problemas de orden económico, los problemas que tiene una sociedad. Venezuela tiene muchos asuntos ya resueltos como revolución, pero tiene muchos asuntos pendientes también, muy complejos. Nosotros en la guerra asimétrica de carácter no convencional que se le aplica como formato a nuestro país desde adentro y desde afuera, el mayor reto de todos es resolver la victoria sobre la guerra económica. Y en eso estamos empeñados con el programa de recuperación económica, crecimiento, prosperidad, enfrentando las dificultades que surgen en el desarrollo del programa. Estamos en los primeros 90 días de la etapa de instalación de los nuevos equilibrios del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Y así como hay buenas noticias de recuperación, también hay noticias de enfrentamiento cruento en varios campos, en el campo del dólar criminal. Tenemos un enfrentamiento cruento a misiles. En el campo del respeto de los precios justos para el pueblo, tenemos un enfrentamiento cruento. Pero les digo, con el programa de recuperación económica, en la dimensión económica, en el marco de la batalla de la guerra no convencional asimétrica contra Venezuela, también vamos a triunfar, a la corta o a la larga. Tenemos la experiencia, tenemos el plan, tenemos la visión, tenemos los equipos, tenemos las fuerzas. Este año, como les decía, hemos desarrollado varios congresos. Desarrollamos el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, en un proceso hermoso de debate de abajo hacia adentro. No hacia arriba, hacia adentro. Debate en las comunidades, en las bases. Y el Congreso determinó un conjunto de decisiones vitales para este rumbo que estamos transitando. Ha sido un Congreso histórico, Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, de donde surgió una poderosa dirección nacional, un poderoso consejo político, que ha activado y ya ha tomado las riendas del partido y más allá de todos los espacios de la sociedad donde el partido ejerce liderazgo. Tuvimos el tercer congreso de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Miles de delegados y voceros electos por las bases, que también trajeron los problemas del pueblo, los problemas de la juventud y sus propuestas y soluciones. Convocamos un congreso constituyente de la clase obrera que sesionó durante 30 días... y elaboró lo que yo creo es lo más avanzado que hasta ahora se ha elaborado en materia de desarrollo del socialismo económico con participación de la clase obrera de verdad, verdad. Más allá de las teorías y de los libros, de las teorías y los libros. Ese congreso lo clausuramos hace 2 semanas... y de allí surgió un conjunto de decisiones para ir a un proceso de democratización y de socialización de la economía venezolana y de las riquezas venezolanas. Acabamos de clausurar el Congreso de los Pueblos Indígenas. Estamos listos para instalar el Congreso de los Pueblos Campesinos y Pescadores del país. Tuvimos el Congreso Revolucionario del Sector Salud. Quiere decir que el año 2018 ha sido un año, es un año de profundo debate democrático de la sociedad, de profunda interacción, y yo creo, estoy convencido de eso.
no solo por los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, donde ganamos con un 68% de los votantes, no solo por el descalabro de la oposición, su división, atomización y desarticulación, sino por el nivel de conciencia que nuestro pueblo viene levantando, viene remontando, viene acumulando. Yo creo que el año 2018, en este momento, la revolución bolivariana está más fuerte que nunca antes en los últimos 6 años. Y resumimos una etapa de madurez, de combate que jamás hubiéramos pensado que podíamos llevar adelante. ¿Cuánto nos han subestimado? Me lo dicen muchos compañeros visitantes internacionales. ¿Cuánto nos han subestimado? ¿Cuánto me han subestimado a mí? Ah, Maduro, Madurito. Madurito, me ven. El Madurito, el obrero ese, que no. El bruto, me dicen la burguesía. La Silvia se pone brava cuando yo digo esto. El bruto, más burro, me dicen algunos. ¿Cuánto nos han subestimado? El chofer de autobús. No soy un magnate, ¿verdad? No he estudiado en Harvard, pero no hace falta ser magnate ni estudiar en Harvard para uno conocer a profundidad el corazón de un pueblo, comprometerse, batallar y saber ganar en cada coyuntura, en cada momento. Tenemos muchos retos en el mundo porque se escuche la verdad de Venezuela frente a la avalancha de ataques. Tenemos muchos retos aquí. Y estoy convencido, profesor Dussel, compañero y maestro de nuestro pueblo, de nuestro comandante, estoy convencido que uno de los retos fundamentales para la consolidación profunda, verdadera, de los valores de la nueva cultura, para la consolidación de la independencia, de esa que defendemos, que anhelamos, para la construcción de la independencia verdadera, está profundizar en la descolonización definitiva. La descolonización de nuestro país, de nuestro continente, de nuestros pueblos. Descubrir cuáles son los procesos que nos llevan a la descolonización real de la conducta política, de la cultura. Estoy seguro de eso. A veces son procesos que funcionan de manera automática, decía el comandante Fidel Castro Ruz. Es lo que llaman los reflejos condicionados. Compañera Tania Díaz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Como cuando uno lo agarra el doctor y le da con un martillo aquí en la rodilla. Le pega aquí, ¿no? Aquí es Ernesto. La rótula y la rodilla hace así. Son reflejos condicionados del cerebro que nos llevan al racismo, que nos llevan a la exclusión social, que nos llevan a pensar como las élites dominantes, que nos llevan a ver con una visión valga conservadora los acontecimientos y la vida diaria y cotidiana. Y allí es donde, en palabras del comandante Chávez, hay que poner el dedo en la llaga y profundizarlo. Y ir a un proceso de descolonización política, cultural, educativa, institucional, económica, militar, integral del país. Yo lo incorporaría al Plan de la Patria 2025 como una línea estratégica fundamental, una línea de descolonización integral de Venezuela que tenga impacto sobre América Latina y el Caribe y más allá, a través de los movimientos culturales, a través de los movimientos sociales, a través de los movimientos de intelectuales, pensadores. Una línea, y la asumo plenamente, completamente.
y estoy de acuerdo que eso esté directamente conectado a la presidencia de la República. Pero yo designo de manera pública y notoria, como diría un abogado, al compañero Ernesto Villegas como cuadro revolucionario, lo designo como responsable político y enlace para la instalación del Instituto Nacional de Descolonización de Venezuela como gran ensayo político, institucional, cultural, para un plan integral de descolonización del país. Pero con un sentido muy práctico, Ernesto. Bueno, Ernesto yo lo conozco y le tengo confianza plena. Ernesto es un hombre muy maduro. Villegas Poljak Maduro, es del chavismo maduro. Chavismo originario maduro. Qué vulgaridad tratar de llamar chavismo originario a la descomposición, a la corrupción, a la putrefacción de alguna gente. Tratar de disfrazarse de chavismo originario. Qué vulgaridad, ¿cuántos miles de dólares habrá detrás de esa jugada? ¿Ah? Qué vulgaridad buscar las peores caras de la corrupción de estos años para decir que es chavismo originario. ¿Ustedes saben qué es el chavismo originario? El pueblo en las catacumbas, luchando por esta patria. Ese es el chavismo originario y lo llevamos aquí en las venas, en las venas. Y el chavismo originario es antiimperialista, anticolonialista, antioligárquico, honesto y popular y leal a Nicolás Maduro, el presidente chavista, leal. Que nadie se llame engaño por corruptos disfrazados de chavista originario. Por favor, que Dios me bendiga y nos proteja. Amén. Ahora, valga el comentario. Yo encargo al compañero, con un sentido práctico, profesor Dussel, maestro, compañero, Ramón, Juan José, sábelo, sábelo. ¿Sabe qué significa sábelo en español? Sábelo, que lo sabes todo, sábelo. Auria. Compañeros invitados internacionales que conformen un equipo con el compañero Pedro Calzadilla, Guillermo Barreto, con Adán. Adán es presidente, Adán Chávez Frías, compañero, además de lo que les dije, presidente de la Comisión Internacional de la Constituyente, vicepresidente de Relaciones Internacionales del partido. Adán es presidente del Instituto del Pensamiento Hugo Chávez. Y ese Instituto del Pensamiento Hugo Chávez tiene que estar articulado, porque si hay un pensamiento anticolonial, descolonizador es el comandante Chávez. Si era el hombre que cambiaba las estructuras, que cambiaba y cuestionaba los paradigmas establecidos y construía nuevos paradigmas desde la raíz popular venezolana, desde la raíz bolivariana, comandante Chávez. Así que vamos a instalar esta iniciativa institucional, política, humana, que tenga un gran calado, que tenga todo el apoyo en todos los sentidos, todo el apoyo nacional, internacional, incorpore la juventud. Aquí están los compañeros de la juventud. Ernesto, y con un gran sentido renovador, con un gran sentido innovador, tomando las ideas centrales del profesor Dussel y del equipo de trabajo descolonizador, vayamos a procesos profundos. Profesor Dussel habla de un periodo de unos 4 años, aprobado. Aquí tenemos 6 años, hasta el 2025. Si podemos convertir 4 en 2 años, mejor. Pues nosotros somos acelerados, acelerados. Ir a la profundización, identificar qué hay que descolonizar de la educación, qué hay que descolonizar de la cultura, cómo podemos
promover procesos verdaderamente autóctonos, autónomos, soberanos, independientes. La gran independencia viene aquí en la cabeza, en el sentimiento, en la actitud social, individual, para ir conquistando los espacios que definitivamente consoliden un siglo XXI de resurrección de América Latina y el Caribe. Yo tengo una gran fe en medio de las circunstancias adversas. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. Tengo una gran fe en el futuro de América Latina y el Caribe. Creo en América Latina y el Caribe. Y sé que los momentos difíciles que están viviendo algunos pueblos del continente, o los momentos difíciles que le toque vivir en los años que están por venir, serán experiencias, serán lecciones que sacarán nuestros pueblos para poder encaminar una definitiva y nueva independencia de todo el continente latinoamericano y caribeño. Yo sé que así va a ser. Y allí, en esa ola de nueva independencia, de nueva soberanía, en esa ola revolucionaria de América Latina y el Caribe, que más temprano que tarde madurará desde las luchas de nuestros pueblos, allí irá el pensamiento anticolonial de nuestro Simón Bolívar, el ejemplo descolonizador de nuestro comandante Chávez, y estoy seguro que este instituto hará historia. Desde el ALBA, desde la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, hará historia. Para dotar de luces, de ideas, de proyectos a los procesos inevitables que América Latina y el Caribe vamos a vivir. Así que les doy las gracias. Consideren ustedes que nuestro agradecimiento es amistad verdadera, es amistad profunda, es amistad pura. Sepan que en Venezuela tienen una base sólida para estas luchas futuras y que todos estos sueños hermosos que nuestro comandante Chávez descubrió en los escritos de Enrique Dussel y que los convirtió en acción, en programa, en vida, en carne de pueblo, tengan la seguridad que en Venezuela hay territorio propicio para seguir sembrando, experimentando y creando una nueva realidad. Muchas gracias, hermanos. Bienvenidos siempre a su patria. Cuenten con nosotros. Y que Dios bendiga estos esfuerzos maravillosos de estos tiempos duros pero hermosos. Gracias, muchas gracias. Escuchamos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien sostuvo una reunión con intelectuales de diferentes naciones, esto en el Palacio de Miraflores. Allí enfatizó: hoy estamos enfrentando la campaña mediática más grande de la historia, financiada por las grandes potencias, con el objetivo de acabar con la revolución bolivariana. El jefe de Estado también alertó a la comunidad internacional sobre las recientes y graves declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien aseguró que la revolución bolivariana, que el gobierno de Nicolás Maduro está financiando el éxodo que actualmente vive Centroamérica. Y destacaba que estos planes atentan no solo contra la soberanía nacional, sino también contra su seguridad personal. Igualmente designó al ministro Ernesto Villegas como responsable político del Instituto de Descolonización. De esta manera finalizamos el presente avance informativo en directo.